Buenos días, mi gente. Le habla a la Boricua estos son los cupones que van a venir para mañana domingo. Me acabaron de llegar. Mi esposo me los trajo hoy. Ah, me los fue a buscar porque le empiezo vacaciones, pero me los fue a buscar. Ahí están. Ah, llegaron ahí, no sé lo que hay. Ah, él me sacó solamente uno para ver qué es lo que hay aquí. Um, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Best Buy, Right eight. That's price right. Que aquí no, no cogen cupones. Ajá, Staples. El periodiquito. Yo siempre verifiquen siempre el periodiquito. Que si hay, hay cupones adentro. Bernie Felix. Kylie se levantó, Jonathan. Sí, la primera, la película... Oh, Green. No, pero para que lo llame. CBS. Adiós, me mandaron doble TV, eh. Acuérdense apuntarse en el Double Buck. Que eso lo están imprimiendo en la máquina roja. AC Moore. Kmart. Michael. Target. Ajá. JC Penny. Y lo más esperado. Los Smart Se Me voy a mover un momentito que voy a prender la luz. La luz. Ok. Vamos a recibir dos Smart Sources y un Replon. Ven que a mí no me llega el Replon, que muchas de ustedes que porque yo no les doy Replon, no me llega Replon. El Replon me llega uno por correo y el que yo compro por el, los domingos en el periódico. Por eso es que yo no doy Replon a nadie, porque me los quedo yo. Yo me quedo con los Replon. Ok, Smart Sources. Acuérdense, mañana voy a hacer el sorteo y vienen dos en marzo. Eso es lo que voy a regalar mañana. Suerte a todita. Voy a hacer el concurso como lo hice la otra vez, con la máquina de fruta. Y la que salga, salió. Un día para que me contacten. Si no me contactan en el primer día, los paso al segundo día. Y empezamos. 11 para 9.9. Anuncio. Bust Market esta pizza con pues la compré de un dólar más mala yo una vez la compré los nenes y le gustaron revitalen Ocutec. dos dólares off ensure ensure ajá estas estas sopitas en el supermercado a veces las ponen hasta tres por peso miren cuatro, cuatro y un dólar no está nada mal esto resuelve estas sopitas a mi esposa le gusta, yo so creo que voy a buscarle esa sopita. Huevo Lango Lake en Omega. Occubite 3 dólares. No tiene esa restricción, solo puede usar en any Occubite. Ajá, los ensure. a mi los ensure, los chuar, sure, los desodorantes sure Por La compra de dos un dólar off, los desodorantes Brut a un dólar off. Los Perplos que me estaban preguntando Mira, llegó un cupón del Perplos Con la compra de dos, un dólar En el libro de Walgreens Hay un cuponcito de $1.50, dólar Pero es con el que es el 2 en 1. No sé si se vaya a estar en especial, verifíquese en ese datito Por eso yo no lo puse en la transacción Porque no estaba segura Puse infusion, infusión Ok, un dólar Ajá 75 y centavos dólares a en short la mi relax que a que tengan problemas con el estómago que lo no puedan hacer el número 2 mi bebé mi nene mayor bebé esto muy bueno esto no sabía nada es como un azúcar es como un polvito blanco se disuelve en cualquier cosa que usted coma si tiene problemas para ir a, para hacer caquitas, esto es muy bueno y es natural solo molesta para nada la puede beber todos los días. Mi nene se lo bebe todos los días. La pasta, ver, con la compra de una. En El enjuagador, un Any. Creo que yo he visto esto en dólar en 3, si no me equivoco. con Any, un dólar off. Está bueno ese cupón. Ajá, estos son los fideos con la compra de uh, de dos. Esto a veces se lo ponen hasta dólar para hacer sopa. Está bueno. Los Hershey con la compra de dos. Este tiene esa restricción 9.4 onzas o Larget, ok. Uh, un dólar off. Estos son los chocolates con la compra de dos. Y tiene esa restricción de 8 onzas en adelante. Anuncio: Ajá, la mostaza on any Dijon Honey Mustard. ¿Vieron No tiene esa restricción? Ahí está el cupón. Honey Doo, las que les guste un Honey Dude, aquí okay, es Honey Doo y Donkey Donor por un Tool Train. 2 dólares... Oh, pero yo no doy esos sitios, yo no puedo comer nada de eso. Halaway, eso es para la vista, 4 dólares. 1 dólar. 3 dólares. Y se acabó. Miren el cupón más famoso que es este de la Alegra: 10 dólares off o 70 K. Ya, 70 k Esto vale como 30 pesos: 10 dólares off. Solo esta semana el cupón es válido y expira al 16. Entonces, 2 y 4. Venimos al segundo: um, Smart Saucer. Acuérdense en comprar el periódico, por favor. Hagan un sacrificio: compren los periódicos. Después están que no tengo cupón, que cómo lo hago. Tienen que comprar el periódico, tienen que hacer el sacrificio. On anything. On ten. On, on any five, perdón. On any five. Tienen que comprar el, el periódico porque uh, a ustedes se les puede ayudar, pero no se les puede ayudar en todo. So, si usted quiere otro cuponcito ahí mismo de MG, si lo tiene rapidito en el Incel en del domingo, mire, puede ir a hacer rapidito la transacción. ¿Okay? Tiene que hacer un sacrificio y comprar esos periódicos. Sacar un menudito, aunque sea dos copias de periódico, y comprarlo. Creo que en Nueva York los periódicos son bien baratos. En, en la Florida, yo me acuerdo, yo cuando fui para allá, yo compré el Sun Sentinel y ese periódico era inmenso. Y lo que creo que costaba, creo que son dos dólares. Aquí yo compro el que vale más barato. Porque este, este me lo trae mi esposo. Este periódico no vale la pena. Porque no trae Red Plum. Pero él me lo trae porque me lo traen free. Por lo menos tengo el Smart Source. por eso es que yo compro los domingos el Boston Header. Las vitaminas. Que voy a buscar vitaminas. Mira, ficho. Estas vitaminas son tremendas. Ok. Ok. Um. Acuérdense, muchas de ustedes no les quedan sellos. So, yo lamentablemente no les voy a mandar cupones. ¿Ok? Les voy a mandar cupones a las que les quedan sellos. Después no me estén diciendo que porque no han recibido los cupones. Ya yo les mandé notitas. No me han dicho nada. So, yo no les voy a mandar cupones. ¿Ok? Mañana hago el concurso. Espero que tengan suerte todita. Solamente voy a coger a cinco personas. Y si necesitas un cuponcito de mí, esta es la parte de atrás. 4 dólares. Oye, no vino el cuponcito ese mágico de 4 dólares que yo lo mencioné. ¿Vieron? Ese me debe llegar en el domingo. Es que por eso que es que yo compro el periódico. A veces no me llegan ciertos cupones. Ah, les quería enseñar. A... Déjenme ver un momento. Si este es el de Wolverine. Ah. Un momentito. Les quería decir que, se me había olvidado, que si usted necesita un cuponcito de mí y yo lo tengo, yo se lo envío, yo, soy, yo le envío el cupón, yo no tengo problema ninguna, pregúnteme. Pero si yo te envío el cupón, por favor, de agradecimiento, envíame el sello para atrás. Porque ese sello yo lo uso para otra persona, ¿ok? Uh, no me pregunte, pregúnteme si tengo tal, tal cupón. Yo, yo busco de los que tengo y si lo tengo te lo envío. Ya yo corté para un par de personas que me han pedido del Biore, de la nano a cuché y todo eso, ya los corté. Ya los voy a mandar ahorita. Si yo te mando el sobre, que lo voy a hacer de mi parte. Espero que ustedes me reciproque ese sello para atrás. ¿Ok? Uh, les quería enseñar que uno de ustedes está confundida con. Uh, un momento que les voy a enseñar de aquí de Waldron. estaban hablando de la. de la. ajá, del peplo. Ah, mira, sí cualifica. Perplot 2 y 1. Uh, mira, tengo que arreglarme en el martes. Perplot 2 y 1, sí. La persona que me mandó un mensaje, mira, corazón sí cualifica. El cuponcito de, de Walgreens más el cuponcito manufacturado. Lo único malo que el cuponcito manufacturado es con la compra de dos. Pero sí, mira, cualifica. Perplot 2 en 1. Ok. Que puedes hacer esta transacción. ¡Baja! Ok. Puedes hacer la transacción. No vas a tener ningún problema. ¿Ok? Y esto es todo historia para que vieran ese datito que me habían este, preguntado. Hoy oh, de uh, el Carmex tienen que ir a la página de Facebook. Yo, yo, yo posteé el cupón en mi página de Facebook de 30 centavos. Si no lo imprimen, tienen que imprimir esos cuponcitos rápidos. Porque eso dan ciertos límites y los quitan. ¿Ok? Tienen que, pero que avanzar. Rapidito, miren. Yo no había puesto esto. Uh, no estaba seguro si me iba a llegar. Porque a mí a veces me llegan ciertos cupones y a veces no me llegan. Pero mire, esto está bueno por 96 centavos. No está nada mal. Ok. Esto es todito. Era para que vieran. Espero que pasen un bonito día. Ah, mañana hago los concursos. No sé a qué hora los vaya a tirar. Pero acuérdense que tengo el nene enfermito. So, cuando tengo un brequecito. Yo mañana tiro el concurso. Acuérdense que muchas no les quedan sellos. Ya las transacciones están tiradas. Me hicieron un comentario. Con referente a la transacción de Right Aid. Me lo mandaron al inbox. miente no tienes que hacer la transacción. Si no quieres. Yo hice lo mejor que pude. Right Aid se está poniendo difícil. Difícil de cuponear. Creo que yo paso a menos que no vaya a comprar leche yo para allá no voy porque la idea es ahorrar no gastar y mi dinerito está mira escaso eso hay que coger las cosas con calma y si no me ven componiendo que no hago vídeo a mi gente es que tengo que cogerlo con calma porque eh, mi stock spy está bien bien um, se ha crecido demasiado y tengo que coger un, un, una calmita. Miren aquí lo que les quería decir. Double, Double Quarterly Extra Care Buck. ¿Ok? Esto es hasta, creo que es hasta octubre. Me dijo la muchacha la cajera. Esto te va a salir en la máquina roja. Tienes que ir directamente con la muchacha en la frente en la caja. Y se lo das. Y le das tu tarjeta de... de de CBS para que ella te pueda sign up. Esto, esto dura hasta octubre, ¿ok? So, en vez de, de, de un 20%, vas a hacer un 4% que vas a ahorrar, ¿ok? Esto es todito colaborico. Que pasó un bonito día, gracias.